Sean ustedes bienvenidos a Tiempo de Cine. Acompaña esta noche el padre Rogelio de la cinematografía dominicana, un hombre cuyo valor y cuya palabra, que siempre es acertada, es digna de tomar en cuenta. Muchísimas gracias a Ángel Muñiz por estar en Tiempo de Cine. Muchas gracias, Ángel. Qué placer tenerte con nosotros. El placer es mío. Ángel, ¿cuáles son los requisitos, según tu criterio, para hacer un buen cine? Tener una infancia acorde con el deseo de contar historias. La infancia es la forma, es lo que decide tu manera de enfrentar la vida, tu manera de ver el hombre, la mujer, los niños, la escuela, la sociedad, la vida, el dinero, todo. Yo pienso que un cineasta no escapa a eso, ni un cuentista, ni un pintor. ¿Eres una persona supersticiosa? No, no creo en superstición. Porque hay un Nueva York 1 y un Nueva York 3. Uh-huh. ¿O es por aquello de que las segundas partes nunca fueron buenas? Sí, fue definitivamente, a ver cómo justificaba eso, porque cuando yo hice Nueva York y ocurre aquel asunto del famoso martes, el martes negro, ¿no? Aquel martes donde el gobernador de California somete aquella ley terrible en contra del inmigrante norteamérica. Entendía que yo no podía quedarme callado ante eso, ¿no? Ante esa situación. Y yo era una decisión fascista, una terrible ley que promovía lo que hoy promueve, por ejemplo, Donald Trump. Es una situación similar. Entonces yo entendía que el único personaje que yo tenía disponible para enfrentar esa situación era Valbuena. ¡Ey! ¿Cómo está? Comienza a preparar tu maleta. Tu sueño se va a hacer realidad. Te vas para Nueva York. Ah, no, ese es poquito, anda conmigo, no hay problema, no puedes pasar. Vaya, te la comiste. Next time. Y en aquella dualidad de la que termina Nueva York 1, entonces yo digo, bueno, en este momento yo soy el papá Dios de Valbuena. Levántate y anda, o a Lázaro. Levántate y anda, Valbuena. Y entonces levanté a Valbuena de la dualidad en la que termina la película. Y entonces inicié eso y como todo el mundo me decía, coño Ángel, no te metes en eso, que la segunda parte nunca son buenas. Entonces yo dije, bueno, pues está bien, no voy a hacer la segunda parte, voy a hacer la tercera, porque la segunda nunca son buenas. Pero necesitaba el personaje y ya lo que se había construido para poder enfrentar esta situación de la nueva ley. Olvídate de esa mujer y vámonos. No, espérate, ya está en una residencia que estoy, aguanta. Oye, pero lee la tarjeta, mira lo que dice. Esa mujer lo que tiene es una línea erótica, eso lo hace ella con todos los tipos que ve por ahí. Si necesitas compañía, llámame. 1-900 erótica, diablo. ¿Eh? Qué mujercita tan sinvergüenza. ¿Viste? Ay, santísimo. Pero mira, si yo le caí bien a esa, ¿sabes? Si le gusté, vamos. Mira cómo la tengo loca, mira. Es loca que la tengo. Ofrécome. Es oficial que la tengo. ¿Qué fue para ti, Perico Ripiá? Una página más en ese libro, en ese escrita. Perico Ripiá la origina un cuento de mi padre. Venga, que estaba aquí hace como 3 meses. ¡Báñese, báñese! ¡Eh! Entréguese bien, que va para donde está la gente, ¿eh? Usted blanquito, los sobacos. Ok, los sobacos tú, morenito, los sobacos. Vamos, 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 rápido. Papá, junto al MPD, pues tuvieron una lucha en contra del régimen balaguerista, sufrió las consecuencias del régimen en muchísimas formas. Y había un preso, cuando papá cae preso, había un preso que se llamaba, le decían Seba. Porque cuando los presos los sacan de la Victoria y los llevan a la capital, los demás presos dicen, ¡Seba! ¡Fuera de acá! ¡Seba! Entonces Seba, ¿no? Tenía un muerto pequeño en la cárcel y él decía en silencio, que lo podían oír muy pocas personas, Seba.
se va una puerca gorda, ¿no? Sabiendo que no, que volvía y que realmente no se iba. Es que yo no sé nadar. Por eso mismo que nos vamos a devolver. Espérate. Nah, eso no es nada, señores. Es un trapo de rito. Eso no puede ser muy hondo. Vámonos por el agua. ¿Pero cuál es tu afán de mojarte, criatura? Vámonos por lo seco. Amiguito, yo no tengo ningún afán de mojarme. Lo que pasa es que si estamos huyendo, lo más natural es que nos vayamos por los lados más difíciles. Pues con más razón para no irnos por ahí. Incluso la película sale cuando no había el boom de las redes sociales. Exacto. Y llevó sola, la película sola llevaba a la gente al cine, sí, una sí, y otra vez y otra vez. Una locura. Sí, Perico Ripiao fue... La gente se debate entre cuánto hizo una, cuánto hizo la otra. Yo me conformo con lo que hizo y con lo que la gente piensa que se hizo y lo que fue el resultado artístico de Perico Ripiao. ¿Qué importancia le das al guión? Toda. Yo solamente tengo en una película tres cosas fundamentales. Siempre dije que en los países nuestros uno no puede quererlo todo para poder hacer una película. Uno tiene que entender que no tenemos los recursos. Guión, actor y director. Eso es lo más importante para mí. Y si dejamos eso a un lado y nos sobra algo, sonidista. ¿No? Entonces ya a partir de ahí lo que quede, director de fotografía, pero me van a matar. Sí, lo sé. Es la primera vez que lo digo. Eso te voy a decir. Pero para mí lo más importante es lo que se va a decir, quién lo va a decir y quién dice cómo se va a decir. Uno de los problemas fundamentales que yo veo en los guiones es que tienen una estructura dramática que a los 15 minutos de la película se desploma. Y lo otro, que muchas veces los diálogos no van de acuerdo a los personajes. ¿Cómo cuidas eso? Escribiendo yo la historia. Me parece muy bien. También dale un chance a lo que no dirigimos, tú sabes. Bueno, lo que pasa es que no... Puedo lucir un poquito inmodesto si te cuento que hay que saber. O sea, si yo te llevo a mi oficina, te vas a dar cuenta que tengo dos partes del librero que todas son libros de guión. Entonces yo digo que si existe algo de lo que se deben escribir tantos libros, es porque hay que estudiarlo. Toda esa gente no le pudo dedicar a esto tanto tiempo para escribir. Y entonces que haya gente que lo haga sin que estudien. Sí, esa es la ironía, tú sabes. No, eso es un país que, porque tú no necesitas un S4 para hacer una película. Pero si tú eres médico, lo necesitas para ejercer. Entonces yo creo que hay cosas que le tenemos que poner reglamento para que se hagan. Entonces aquí hay mucha gente que está haciendo cosas sin saberlo hacer. Pero qué chévere es que yo pueda escribir una película que es mala y la ponga y después consigue el dinero para hacer otra. Entonces, yo por un guión me pagan 2 millones de pesos y porque yo se lo voy a dar a Olga Consuegra para que lo escriba. Si yo no puedo ganar 200 pesos en que lo que escriba fue una mierda. Al principio de mi presentación te comparaba con el padre Rogelio. Uh-huh. Y lo hacía porque tus películas reflejan ese hombre con un gran criterio sobre la vida, sobre las cosas que suceden diariamente. Y muestra de ello es Ladrón a domicilio y A Dios que me perdone. Háblame primeramente de Ladrón a domicilio. Retiraron la ayuda a los hijos de los profesores en la universidad. Mi hija va a estudiar en esta universidad, aunque yo tenga que vender perritos en todos los semáforos. Se va a hacer un movimiento de dinero un poco delicado. Y eso yo no quiero que se maneje con gente que no sea de nuestra entera confianza. ¡Tiene trabajo! Ladrón a domicilio es una historia en la que, como en las otras historias mías, yo trato de agarrar varias cosas que ocurren y tratar de unificarlas. Esas son historias que tienen mucho de situaciones de la vida real. ¡Arranca, Bruno, coño, arranca! Pero con el dinero que tenemos ahí, ¿yo te consigo hasta un avión, Bruno? ¿No has visto por ahí una camioneta o algo que vaya rápido? Yo tengo una gente que nos lleva fácil a Puerto Rico y desde allá negociamos. Comencé a ver todo esto. Y yo digo, bueno, déjame componer esta pieza y hacer una película donde
se denuncien estas cosas que todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe qué ocurre en el país. Lo que pasa es que si oyen a Uchi Lora diciéndolo todos los días, si oyen a Zapete diciéndolo todos los días, si oyen a Altagracia Salazar, llega un momento en el que la gente todos los días escucha que todos los días hacen cosas malas. Y la gente hasta se acostumbra hasta a oír a estos periodistas serios que lo hacen con estas buenas intenciones. Amelia de Champs, Eddie Feble, en fin. Y se acostumbran a hacerlo. Yo creo que si tú lo dices de vez en cuando, bien dicho, lo mismo que ellos dicen diario, tiene mucho más efecto. Si el género es el cine, si le pones el melodrama, la actuación, en fin, el entretenimiento y todo, nosotros podemos llegarle al público. Y ese es el género de cine de denuncia, de cine de denuncia social. ¿Tienes tú algún trato con la policía? Claudia. Claudia, ¿y usted cobra el dinero de la recompensa de su marido ya? Señora, ¿está su marido arrepentido por lo que hizo? ¿Sus hijas saben lo que hizo su papá? Nadie quería que esa joven muriera. Yo tengo 3 niñas y yo puedo imaginarme por lo que esa familia está pasando. Tenemos que tener un cine de guerrilla, tenemos que tener un cine de denuncia. No tenemos, y la gente le gusta, lo ve. Prueba de eso es que si coges tu celular ahora mismo y buscas cuántos views tiene, y a Dios que me perdone, está al punto de cumplir 1 millón. A eso iba. ¿Por qué, a Dios que me perdone, lo haces público e incluso no lo cobras en el interior? Lo pones en cine sin que la gente tenga que pagar. ¿Qué quieres? ¿Que lo vea todo el mundo? ¿Qué quieres? ¿Que la gente piense? No, yo estoy haciendo lo que el gobierno, lo que Leonel Fernández quiso que se hiciera con una ley de cine. O sea, la ley de cine es para incentivar la industria cinematográfica y para que nosotros, los que hacemos películas, ahora podamos realmente hacer películas que no sean tan complacientes y que se puedan, lo vean la mayor cantidad de gente posible. Además, eres policía y mal que bien, algo debes ganar. Es muy fácil hablar mierda en la televisión de los delincuentes, pero también hablan de los delincuentes rata. Hablen de los delincuentes de cuello blanco, de los grandes, de los de saco y corbata. Ahí sí no, ¿verdad? Ustedes los periodistas, coño, son tan delincuentes como ellos y como nosotros, los policías. Hay un monólogo que es, para mí, vaya, el momento cumbre de Y a Dios que me perdone, y es la interpretación de Johnny E. Sí. Yo creo que es la catarsis de todo lo que pensamos, extranjeros o no. Vemos en ese monólogo una voz para los que tenemos que quedar en silencio. ¿Qué opinas tú? Sí, ese fue el monólogo que se utilizó para algunas personas decir que mi película fue panfletaria. Ajá. Sí. La verdad no es panfletaria. No, así es como la película es media panfletaria, bueno, claro. O sea, todo lo que duele, todo lo que hiere, hay que buscarle la vuelta. Pero sí, ese monólogo fue mi catarsis. Entonces, la película es eso. La película, en muchos momentos, le quiere hablar a los pobres, claramente, como no se le habla. Y yo por eso quise que todo el que quiera ver mi película la vea. Yasser Arafat, el líder palestino, decía que un país que invierte en educación luego no tiene que invertir en armas. Uh-huh. Y a pesar de que tengas más educación o menos educación, ese monólogo te pone a pensar. Y pone a pensar a ricos y pobres. Yo creo que ese es un momento cumbre, te decía al principio de la película, porque nos pone a todos a meditar sobre esta situación. Por eso, en nombre de todos los que hemos podido ver la película gratuitamente, te damos las gracias por el esfuerzo que hiciste y sobre todo por hacer esa parada en el camino diario y decir las cosas que pensamos y que muchas veces no tenemos la potestad para decir. Así que gracias en nombre de todo lo que pudimos disfrutar una y otra vez, y a Dios que me perdone. Quiero aprovechar este momento para incentivar a mis compañeros de que hacemos películas, que utilicemos la ley de cine para los fines que fue creada. Vamos a crear historias que, si bien tiene que haber diversión y tiene que haber comedias ligeras y todo chévere, pero que también aumentemos un poquito la cuota, y que si nos ganamos ya 2 o 3 pesos con la ley per se y con los salarios que las reglas de la ley nos permite tener,
Y como la gente no está yendo casi al cine y a veces hay películas que no hacen el dinero que deben hacer, le vamos a ponerla gratis, vamos a ponerla en YouTube para que el mundo entero las vea, para que nos conozcan y podamos decir que hay un lugar donde se está haciendo esa película y tratar de entrar en ese mapa mundial. Así es que les exhorto a que hagamos eso y muchísimas gracias por la entrevista. No, todavía no te puedes despedir. Okay. Si desde este espacio pudieras enviarle un mensaje a tantos jóvenes que entran hoy en el mundo del cine llenos de ilusiones, llenos de esperanzas, ¿qué les dirías? Bueno, primero, que se pregunten por qué quieren hacer películas. Básicamente eso. ¿Qué creen ellos que los hace hacer películas? Y si creen, y si todos los caminos conducen al momento de pensar en eso, que es la fama, el cine, situaciones vanidosas, porque se replanteen su futuro. Porque el cine solamente se hizo para contar historias. Ángel, ahora sí, muchísimas gracias. Ahora sí. Agradecerte por la entrevista. A ti por el tiempo que nos has dedicado. Y a ustedes, muchísimas gracias por permitirnos ser parte de sus vidas y entrar a sus hogares. Solamente me resta desearles muy buenas noches y, como siempre les digo, buena fortuna. Contentos como siempre, con mucho interés de traer para ustedes cositas que vamos investigando por ahí, leyendo por acá y por allá, porque eso es lo que nos gusta de este programa, que nos permite compartir estos datos interesantes. Ustedes saben que Netflix se convirtió en el tema del día cuando se celebró hace poco el Festival de Cannes allá en Francia. ¿Por qué? Porque ellos financiaron dos películas, las estrenaron dentro del festival, pero de inmediato las retiraron y no se presentaron en ninguna sala de cine de Francia. Y eso cayó muy mal. Pero ven acá. No, usted tiene que suscribirse para poder verla. ¡Ay! Ahí estuvo el problema. Pero que yo la quiero ver en una sala de cine. No, porque la gente de Amazon, que están haciendo su película también, la llevan al festival, pero luego la pasan a las salas de cine. Y si usted no está suscrito a Netflix, pues la puede ver en una sala de cine. Todo esto para decirle a ustedes que ya Netflix cumplió 15 años. La persona que invirtió, oigan bien, $1,000 en acciones de Netflix hace 15 años, ustedes saben esos $1,000 en cuánto se convirtieron ahora con el valor que tiene Netflix, nada más y nada menos en $140,000. Mientras vemos algunos de los trabajos que ha hecho Netflix, series, ustedes saben, documentales, etcétera. Repito, la persona que invirtió $1,000 en Netflix hace 15 años, esos $1,000 se convirtieron en este momento, 2017, valen $140,000, han sido traducidos. Es decir, la primera vez que salió lo que se llama a bolsa, a cotizar en la bolsa de valores, Netflix fue el 23 de mayo del 2002, hace 15 años. Entonces, el modelo de negocio que tenía la compañía era un poquito... Ustedes saben que le mandaban la película en un sobre, le mandaban en un sobre grande, color rojo, ahí te metían el DVD, te metían el disco y lo mandaban a tu casa, a tu oficina, donde tú quisieras, y después ellos mismos hasta lo iban a recoger. Ese era el esquema que había en los años 80. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora
Ellos se han convertido en el gigante de la distribución mundial o global para permitir que veamos películas de los grandes estudios de Hollywood casi instantáneamente, también documentales hechos por ellos. La meta de Netflix es dentro de 5 años que la mitad del contenido que ellos nos envían a nuestras casas sea producido por ellos mismos. Como esto es un negocio, cuando ellos ven que las series, por ejemplo, Sense8, la serie de las hermanas Wachowski, ya ellos la cancelaron. Netflix canceló después de 2 o 3 temporadas porque, bueno, básicamente la serie tiene muchos seguidores. En España pegaron el grito. En Europa no le gustó. ¿Qué canceló Netflix Sense8? Bueno, pero es que sale muy cara porque las hermanas Wachowski eran hermanos porque eran hombres y las dos se convirtieron en mujeres. Ahora son las hermanas Wachowski, que son las productoras de Sense8, pegaron el grito así, oye, pero es que son careros. ¿Ustedes saben en cuántas ciudades se estaba filmando esas ciudades de diferentes partes del mundo? 13. ¿Ustedes saben lo que significa mover un personal técnico? Cámaras, luces, sonidistas, a 13 ciudades de diferentes países. Eso es muy costoso. Y yo creo que esa fue la principal razón por la que se canceló Sense8. Pero estamos atentos con todo lo que sigue haciendo Netflix. Where are we going? Dunkirk. Intel ha colaborado con Warner Bros. Y Practical Magic para proporcionar una experiencia en realidad virtual para Dunkerque, la última película de Christopher Nolan. En el proceso habitual de postproducción, los flujos de trabajo se optimizaron para menos estándares en HD y 4K. Para hacer realidad la experiencia inmersiva de Dunkirk, los equipos de producción trabajaron cerca de 40 veces esta resolución. Dunkirk VRA coloca al espectador en cada una de las 3 perspectivas de la película: tierra, mar y aire, con contenidos personalizados disponibles como video de 360 grados y alta resolución. Los espectadores pueden participar de una narración cinematográfica épica sobre la esencial batalla de Dunkerque, que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Si quieres saber más de la tecnología, no te pierdas tiempo de cine. En la escena del dominó que aparece en la película V de Venganza, se utilizaron 22.000 fichas rojas y negras. Se contrató a 4 profesionales para el ensamblaje de las mismas. El protagonista, que es V, las tumba para formar precisamente una gran letra V.